Entonces empezamos nosotras, junto con Ana del Val, a hacer una especie de laboratorio para ver cómo podíamos adaptar la Vengadora de las Mujeres. Absolutamente todo. Bueno, me encanta. Y entonces, al encontrar a Raquel, que ella es mucho más plástica, mucho más visual, mucho más performática, poco a poco la obra de ser la Vengadora de las Mujeres o una adaptación de la Vengadora de las Mujeres se fue adaptando a una cosa totalmente diferente. O sea, nada que ver con la Vengadora de las Mujeres. De la Vengadora de las Mujeres no hemos rescatado, vamos, ni el título. Las mujeres. Así que, con 19 años, fui condenada a la hoguera y ejecutada en la plaza del Mercado Viejo de Ruán. Todavía corre el rumor de que me salvé de las llamas de la hoguera. Mi inocencia ha sido reconocida. Y los jueces que me condenaron, declarados herejes. Y mi pregunta es, ¿hubiera sido aceptada si yo, una chica normal de las que no saben leer ni escribir, hubiera querido dirigir el ejército de Francia sin haber escuchado las voces de ningún dios? Y mi pregunta es, ¿me serví de Dios para ser yo misma? Y mi pregunta es, ¿era yo mi propia diosa? Improvisaciones, texto de repente que de imágenes que nos surgían, escribíamos texto en casa, también surgía texto igual en las improvisaciones, como que ha sido un poco mezcla de trabajo en casa también y de cada una, y trabajo también en la sala de ensayo un poco. Mm. Y entonces así se ha ido configurando como rápido, era como muchas ideas y de repente como la directora, pues que lo que toca, ¿no? Pues las va ordenando como colas. Según convenía, se han eliminado muchas cosas, se han puesto, se han quitado, se han vuelto a poner y seguirá esto cambiando. Sí, está vivo. Que tu culo es demasiado grande, que como no te lo cuides, no va a haber Dios que se folle esa masa de pan. Deberías buscarte a otro hombre, porque si no, te vas a quedar sola. Sí, sí, sola. Sí, que si no buscas a alguien, te vas a quedar sola. Sí, sí. Sola, sola, que te vas a quedar sola, sola, sola. Primero eran canciones que nos gustasen, luego canciones cantadas por mujeres, grupos de mujeres. Tocamos la de Rebel Girl porque es como la canción himno de un movimiento que se llama Riot Grrr, que es, se llama así Grrr, que fue un movimiento punk que surgió, pues era un poco feminista, reivindicaban como la posición de la mujer dentro del mundo punk y de la música. Y luego el resto, pues, canciones que nos han ido gustando, que la letra se puede adaptar un poco. Hay una de Maritrini, ahí de los años 70, un poco, 60. Sí. Paquita, la del barrio, que no puede faltar en ninguna obra. También hemos ido probando con las canciones, una sí, ahora esta con la guitarra, ahora no con la guitarra, no. Yo no soy esa que se acordaba junto a la borrasca, entre las olas se encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Todo lo que está relacionado con la mujer, la imagen. O sea, básicamente el queríamos pasado, el presente y el futuro, sí, no solo de nosotras, sino de todas las mujeres. Podríamos decir que el origen es la animalización, ¿no? También y la etapa infantil, ¿no? Hemos querido un poco, pues eso, llevarnos hasta desde la etapa infantil, hablar de todos los clichés, de todas las cosas que nos afectan a nosotras y luego hablar del futuro incluso. Claro. Sí. Desde la herencia a cómo queremos construir el futuro y cómo queremos, pues eso, cómo queremos verlo y por lo tanto qué tendríamos que hacer. Sí. Claro. Pero todo desde una forma divertida, porque claro, este tema sabemos que sobre todo este año hay muchísimas obras que hablan de lo mismo y entonces hemos querido huir un poquito de algunos lugares comunes y hablar desde nosotras, desde la diversión, desde la frescura, desde el collage, desde la locura. Mm. Un poco, pues eso, que la gente al final, vale, que le haga pensar, pero que si no quieres pensar, por lo menos te lo pases bien. Sí. A ver, explícame eso porque no lo entiendo. Mira, ¿cómo se le va a dar algo mejor a un chico por ser chico? Sí, tía, porque eso es por la evolución. Mm. A ver, si tú empiezas a hacer una cosa y la empiezas a hacer durante un año, dos, tres, cuatro, siglos, trienios, milenios, toda la vida. Se llama, no es cuestión de biología, es cuestión de genética, no
sé qué. Claro que no es cuestión de biología, porque los roles biológicos no existen para hombre o para mujer. Genética evolutiva. Genética evolutiva. Vale, pero eso es cultural. Bueno, a ver, de todas formas, tú tranquila, porque por ejemplo, se supone que las mujeres cocinan mejor y a lo mejor cosen mejor, pero luego los mejores modistos son hombres, y los mejores cocineros también son hombres. Porque al hombre se le encumbra. Y nada, ya sabéis, 28 y 29 en los teatros Luchana. 28 y 29, teatros Luchana. 8.